Eco Radio, otra, otra forma de, de hacer radio. Entérate de las últimas noticias, ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Bueno, y continuamos en este gran foro de convivencia y seguridad en la propiedad horizontal en nuestra localidad de Usaquén. Hoy estamos desde la Universidad del Bosque, que es un... Centro bellísimo y estamos. Y tengo el orgullo de presentar a Óscar Aranguren. Él hace parte del equipo de trabajo del IDEPAC y él es el delegado del IDEPAC aquí en nuestra localidad de Usaquén y hoy nos acompaña en este gran foro. Óscar, bienvenido a VI Usaquén y al Informativo Bogotá en Ecoradio. Eh, claro que sí, un saludo a ustedes, eh, a este medio. Eh, periodístico tan importante aquí en la localidad de Usaquén. Estamos aquí en Eco Radio. Este, gracias a ustedes pues, por invitarnos. Asimismo, un saludo muy cordial a toda la localidad de Usaquén. A, 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 a toda la localidad, eh, quería contarles pues, que estamos a, haciendo temas de fortalecimiento, temas de características. Pero vamos despacio, bueno, bueno, tranquilo, que yo pregunto, en fin, tranquilo, aquí el hombre arrancó para todos. De una, de una. Oscar, el IDEPAC, todos conocemos que el IDEPAC es el Instituto de la Participación Ciudadana porque Bogotá, es un gran trabajo, pero brevemente, ¿cuál ha sido el impacto del IDEPAC en nuestra localidad de Usaquén? Mira, eh, el impacto ha sido grande, el impacto y la aceptación. Eh, hoy en día... Sí, eh, reconocen a LIDEPAD como una entidad que orienta eh, eh, a la propiedad horizontal. Eh, si recordamos años atrás, muchos años atrás, eh, había una confusión, la gente se sentía sola, las copropiedades se sentían solas, porque pues, realmente no había una entidad que manejara todos estos temas de la propiedad horizontal. Eh, hoy en día, gracias a LIDEPAD, obviamente gracias a su director, Alexander Reina, al, sub al subdirector Eduard Martínez. Eh, llevamos este trabajo de la mano con, con, con los ciudadanos. Eh, hacemos atenciones tanto presenciales como virtuales. Eh, la idea, obviamente, es no dejar a las miles porque sabemos que en la propia horizontal hay miles de, 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 de problemáticas, ¿sí? Eso te iba a preguntar, Oscar, ¿cómo estamos nosotros aquí en cuanto a temas de convivencia, que es uno de los temas del foro de hoy? ¿Cómo estás viendo ese panorama? Sí, claro, o sea, eh, los temas de convivencia, pues, no dejan de ser siempre ágidos, ¿sí? Eh, aquí hablamos de un tema de tolerancia, ¿sí? eh, Un tema de, 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 de aceptar a, 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 a mi vecino, ¿sí? Eh, nomás con el, con el simple hecho de, de pronto de, de colocar una, una, la bulla de más, entonces ya molestamos a nuestros vecinos. Entonces sí, o sea, los temas de convivencia, pues obviamente no solo en la localidad de Usaquén, hablémoslo así como a nivel general, siempre son ágidos. Entonces ahí es donde pues toca buscar el tema la conciliación y bueno, igual, ahí, allá en el de palos orientamos en ese tema. Oscar. Claramente la convivencia tiene que, tiene que ver directamente con el ser humano, con la persona. ¿Es que acaso no somos buenas personas que tenemos tantos problemas de convivencia? ¿Qué está pasando ahí? Porque es el ser humano finalmente. No, no, todos somos, todos somos seres humanos y todos somos buenos. Sí, todos somos buenos. Lo que pasa es que sí realmente hay que ponernos en los zapatos de las demás personas. Entonces, aquí están las, mira. Aquí están las personas, eh, los adultos mayores, están los jóvenes, están, están las personas, los universitarios. Mira que hoy, hoy en día hay unas dinámicas totalmente diferentes. ¿sí? Eh, es más, hoy en día los ciudadanos ya hacen trabajo desde su casa. Uh -huh. Entonces también ese es un espacio pues, que hay que empezar a convivir, ¿sí? empezar a respetar. O sea, es, eh, después de la pandemia, eh, muchos ciudadanos emigraron. A, a, a su unidad privada y desde allí están laborando. Entonces, eh, digamos que es como algo nuevo y novedoso. sí Y otro tema complejo es el tema de las mascotas, ¿no? Ese es un dolor de cabeza, ya con todo respeto, y no tengo nada contra los perritos, pero el tema es que eso se ha vuelto toda una complicación. Sí, claro. Es que por eso, ahí hay como, hay como te decía, en la propia Horizontal, definitivamente es todo, todo un mundo aparte. Pero, mira que. Con el tema de, la, de de los animalitos de compañía ya hemos hecho desde el IEPAC un trabajo de pedagogía, sí, de digamos de que de, de, de sentir digamos esos animalitos de compañía, de aceptar digamos sus sus sus, sus ¿qué? o sea, todo este tema de, de, de sacarlos a la calle, de que tengan el el, 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 el eh, la recogida del popón. La recogida. Los parques, sí. voy a decirle, me disculpan todos los oyentes, los parques huelen a. Lamentablemente, porque pues eso está inundado. Pero mira que es que todo eso es un control. O sí. sea, todos debemos ser veedores, ¿sí? Uh -huh. eh, porque eso es, digamos, un trabajo en equipo. Entonces, eh, eh, la, bueno, en la, dentro de la propiedad horizontal, pues. Para eso están las cámaras, para eso está el administrador, el consejo, y para eso están eh, las sanciones pecuniarias o no pecuniarias de acuerdo a su reglamento de propiedad horizontal. Uh -huh. Pero digamos ya en el espacio público, sí. pues nosotros sí realmente debemos ser vedores. ¿sí? Y, y, y hombre, hacer las recomendaciones a la persona pues, para que recoja el excremento. Eh, Oscar, este foro, ¿es la primera vez que se realiza o este foro se ha venido realizando año a año? Eh, aquí en la localidad de Usaquén ya hemos hecho dos foros más, ¿sí? Eh, el año anterior también hicimos uno, uh -huh. donde también tuvo tuvo varia acogida. Eh, eh, iba, y no solo aquí en, en Usaquén vamos a estar haciendo foros pues por toda la ciudad. Eh, sabemos de la y la preocupación de los de los de los copropietarios de las unidades residenciales, entonces la idea es cómo estarlos actualizando con la norma. Y, y es que porque en, eh, entre otras no hay mucho desconocimiento de los propietarios, entonces la ayuda eh, la ayuda con estos foros es pues para que ellos conozcan sobre el tema y ahí nos ponemos a la orden Oscar, para que eh, hagamos un programa sobre este tema y con eso dejamos un programa y un contenido donde cualquier persona lo pueda consultar en cualquier momento y aprendamos de estas normas de propiedad horizontal en nuestra localidad o sea, que obviamente en Bogotá y en Colombia. Oscar eh, la visión, la visión desde el IDEPAC en propiedad horizontal. Ustedes tienen un proyecto más grande este año que están pensando hacer. Sí, claro, mire, desde el Idepag en este momento, pues también se está eh, participando en, en, en el proceso de reforma a la ley 675, donde allí desde el Idepag se están dando algún tipo de recomendaciones. Asimismo, desde el Idepag estamos impulsando eh, los consejos locales de propiedad horizontal. Recordemos que esta, 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 estos consejos locales de propiedad horizontal son instancias de participación ciudadana de carácter consultivo de la administración local. Entonces... Esa es la idea, o sea, impulsarlos. Eh, digamos que en este momento, digamos, son instancias, entre comillas, relativamente nuevas, pero mire que ya ha tenido mucha aceptación por parte de la comunidad. Hoy en día se reconocen a los consejos locales de propiedad horizontal. Eh, seguimos con el tema desde el IDEPAC, obviamente, con el tema de orientación hacia los, hacia los ciudadanos que, que, que residen en propiedad horizontal. Eh, y estamos trabajando todo el tempo, todo, en todo momento con la comunidad. Bueno, pues, Oscar. Ya el compromiso de parte de Corradio es que vamos a hacer un programa especial sobre este tema y cuenten con nosotros como medio de comunicación alternativo y comunitario aquí en la localidad de Usaquén. Oscar, un mensaje para todos nuestros oyentes envíe aquí en el informativo Bogotá. Eh... Eh, bueno, el mensaje es que obviamente un saludo a todas las copropiedades de aquí de la localidad de Usaquel, no están solas, cuentan con el instituto, eh, también cuentan con Ecorradio, eh, síganlos por sus redes sociales, eh, vamos a estar ahí con ellos articulando todo este tema de propiedad horizontal y pues de antemano muchas gracias por la invitación. Oscar, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿a dónde te pueden contactar? Por un correo electrónico, no sé si el celular lo puedas dar. Mira, eh, digamos que el correo electrónico del IDEPAC es at atención a la ciudadanía. Atención a la ciudadanía, arroba allí ustedes eh, pueden dejar sus inquietudes y también pues de manera presencial todos los miércoles de 8 a 4 de la tarde, de manera presencial. ¿En sí. dónde? ¿En qué parte? En la sede del IDEPAT, eh, avenida calle 22, número 68C51, eso queda eh, cerca al terminal del Salitre. Sí, señor. Llegar a es una aventura, pero es muy bonito, tiene instalaciones muy chéveres, dan un tinto buenísimo, porque el tinto de allá lo hemos probado muy rico. Oscar, nuevamente, mil gracias por haber atendido la invitación de Vivos Aken y el Informativo Bogotá aquí en Eco radio. No, Otra forma ustedes. de hacer radio. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Continuamos en Vivos Aquén y en el Informativo Bogotá. Esta es una nota de César Augusto Cataño para todos ustedes. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio, Ecoradio, otra forma de hacer radio.